por acogerme en esta institución que, como para mí, es una institución de referencia, es una institución muy prestigiosa en América Latina. Entonces, si bien he dado cursos en muchas universidades en la región y fuera de la región, realmente poder estar en el TEC Monterrey es algo importante, es algo significativo, y espero que sea el inicio de algunas actividades conjuntas entre el TEC Monterrey y Flaxo, que es mi universidad. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo estoy basada en la sede de Buenos Aires, pero hay 13 sedes en toda la región de Flaxo. Yo me voy a presentar después más detalles institucionales, pero quisiera sí volver a reiterarles que vengo con mucha expectativa a compartir con ustedes los avances de un campo de conocimiento que no es nuevo, me refiero al campo de los estudios de género, pero sí es bastante nuevo en cuanto a la relación entre los estudios de género y los estudios de las tecnologías de información y comunicación, y sobre todo de una, digamos, campo mayor que es la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Es decir, este entrelazamiento, esta mirada que está haciendo en los estudios de género sobre cómo se va constituyendo, cuáles son los impactos, cuáles son las dificultades, los obstáculos, cómo incide en las relaciones de género la expansión de las nuevas tecnologías de información y comunicación, de verdad es un tema que tiene unas décadas, pero no tantas décadas, ¿no? Y sobre todo necesita mucho más trabajo en la región. Voy a presentarme yo brevemente y después les voy a pedir que se presenten también brevemente, porque yo preparé un seminario con, diríamos, con cierta, lo que podemos, pero con cierta espacios de interacción, pequeños, porque sé que estamos con otros campos, conectadas con otros campos y por streaming. Y bueno, saludo a todas las personas que están en este momento con nosotros desde otros campos, y además a la gente de Flaxo, porque acabo de darme cuenta que podía pedirle a mi oficina que difundiera que estamos aquí y que también pudieran las personas que a último momento se puedan conectar también estar participando. La red Flaxo es una red muy grande y bueno, supongo que algunos y algunas van a poder estar. Bueno, mi nombre es Gloria Bondar. Yo tengo una larga historia, digamos, en el campo de los estudios de género, de varias décadas, desde los 70, digamos. De modo que he pasado y he contribuido en lo que he podido a el desarrollo de este campo de conocimientos y de políticas, sobre todo en América Latina, en momentos muy diferentes de políticos, económicos, culturales de la región. Desde la Universidad de Buenos Aires, en algún momento, inicialmente, luego, durante épocas más duras, la época de la dictadura, desde fuera de la universidad, a través de ONG que creamos algunas investigadoras para poder continuar trabajando este tema. Y desde hace 14 años, van a ser 13 años, no me acuerdo si 13 o 14, desde Flaxo, Argentina, donde yo dirijo el área de género, sociedad y políticas. Hablar de área es como hablar de un instituto, es decir, sería equivalente en términos de cómo es la organización de la Flaxo. Desde ese instituto, nosotros tenemos dos grandes programas regionales. El primer programa es una maestría online sobre género, sociedad y políticas públicas, que también lleva todos estos años de trabajo. Ha sido una maestría pionera, imagínense, hace 13 años estar, digamos, haciendo una maestría en línea. Hemos avanzado mucho, hemos aprendido mucho y hemos, sobre todo, llegado a muchos, muchos estudiantes de países hispanoparlantes, de prácticamente todos los países de América Latina y de también europeos, españoles y otros que hablan español,
e incluso de africanos que hablan español. O sea, ha sido verdaderamente un entorno que es, lo comento porque es algo que facilita el uso de las tecnologías, como ustedes saben muy bien, que es esos entornos de encuentro, de conversación, de miradas de distintas realidades, que nos ha enriquecido mucho para ver justamente en un tema que es muy, yo diría, muy polémico y muy rico en sus distintas tendencias, cómo va desarrollándose de acuerdo a los contextos, ¿no? La importancia de los contextos, que ha servido mucho para no hacer dogma, ¿no? ¿No? Es decir, para ver que, bueno, en distintos países, en distintos contextos, la comprensión, primero las manifestaciones de las relaciones de género, así como la comprensión, la interpretación, las relaciones de género varían. Entonces, esto es una primera cuestión que quiero dejar en claro y que de alguna manera tiene que ver con mi forma de acercarme a este campo, ¿no? Y el segundo programa es la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, que lleva los mismos años y que es desde donde se ha producido mucha investigación, mucha formación y también desde ambos dos comparten una intencionalidad que es una postura, es una posición, que es la creación de conocimiento para el cambio social. Es decir, nosotros no hacemos investigaciones que, como se suele decir, van a quedar en un armario y lo va a conocer y eventualmente y con mucha suerte leer algunos de nuestros amigos y amigas, sino que tratamos, a veces con más posibilidades, más suerte que otras, de hacer investigación que pueda servir, que pueda tener su impacto, su incidencia en la formulación de políticas, en el desarrollo de programas, en el desarrollo de campañas, que ya después, a lo largo de este seminario, yo voy a irles mostrando, ¿no? Esto es un poco, creo, por lo menos yo sostengo eso, el espíritu, podríamos decir, de donde nacen los estudios de género. Es un conocimiento comprometido con el cambio. No es un conocimiento, es académico, pero no academicista, que es una diferencia. Está comprometido con poder transformar las situaciones de desigualdad, discriminación, subordinación que ocurren por motivos de género. Bueno, no les voy a contar más de mí, digamos, o de dónde yo vengo, pero por lo menos ya ustedes pueden saber que algunos puntos de partida desde donde yo miro estas realidades, la realidad social, económica, política, cultural de la región, con estos lentes de género, pero unos lentes comprometidos con el cambio. Bueno, entonces me gustaría, aunque sea muy rápidamente, que ustedes puedan presentarse con nombre y apellido y decir rápidamente de qué hacen y eventualmente, si tienen ganas de comentar alguna expectativa. Y le pido a las personas que están viéndonos por streaming que si quieren, están también pueden usar el Twitter. Hay unos hashtags que creo que los conocen, ¿no? Sí, con mi nombre, Gloria Bonder, y también pueden mandar, es decir, quiénes son, lo mismo, ¿no? Bueno, así que, ¿por dónde empezamos? ¿Quién quiere empezar? Ahí está. Bueno, yo soy Lisette de la Garza, estudié literatura y aquí soy responsable de una área, un departamento que se llama Tópicos. Mi nombre es Sergio Ugalde, soy estudiante de preparatoria en esta institución y pues básicamente es. Bueno. Soy Viviana Antaki, tengo un doctorado en literatura comparada y enseño aquí literatura en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Si puede hablar más alto, creo que sería mejor. Hola, ¿qué tal, Miriam? Gaya Antaki, estoy estudiando mi doctorado en geografía en cuestiones de género y cambio climático.
Aletia Fernández de la Reguera, soy estudiante del doctorado en estudios humanísticos de esta institución y mis temas de investigación son mujeres migrantes y procesos de autonomía. Soy Monserrat González, también soy estudiante del doctorado aquí en estudios humanísticos y mi tema es desarrollo y pueblos indígenas y obviamente me he encontrado con que el género es fundamental y transversal. Sí, Dora Elvira García, soy profesora de esta institución, mis temas de trabajo son desde la filosofía, filosofía política y ética, y hoy día estamos trabajando temas de paz, ¿no?, y violencia de género. Yo he trabajado cuestiones de trata y coordino la cátedra UNESCO de ética, cultura de paz para el alcance de los derechos humanos. Yo soy Javier Camargo, soy profesor del área de humanidades y también colaboro en el departamento de investigación y bueno, tengo como expectativa escuchar atentamente y aprender todo lo que usted pueda ofrecernos. Gracias. Muchas gracias. Soy Ariela Bella y soy estudiante de comunicación y medios digitales. Hola, soy Roxana Vicente, estudiante también del doctorado de estudios humanísticos y yo trabajo, bueno, en la línea de investigación de proyectos productivos de economía solidaria. Ah, muy bien. Yo soy Gabriel Cue, también soy, bueno, soy profesor y también soy estudiante del programa de doctorado en estudios humanísticos. Mis temas que trabajo son desarrollo y medio ambiente y el tema de mi tesis es la representación social del cambio climático. Muy interesante. Yo soy Ana Celia Flores y soy médico especialista en adicciones. Mucho gusto, soy Claudia García Rubio, soy profesora de esta institución, profesora de comunicación y periodismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Olivares y vengo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Qué tal? Soy Margo Eckenberg, también soy profesora de esta institución, trabajo en el área de literatura y me interesa mucho la intersección con estudios de género, trabajo mujeres escritoras. Buenas tardes, yo soy Osmar Sánchez Aguilera, también soy del área de literatura y bueno, pues también me intereso mucho en estos temas, por ejemplo, ahora mismo estamos ocupándonos de escritoras de inicios del 20 y saber que usted es de Argentina, pues enseguida evoca toda una playa de pensadoras, escritoras de esa región, que bueno, siempre fueron pioneras, así que saber que usted está allá es un motivo extra para estar muy interesado en lo que pueda traernos. Hola, mucho gusto, yo soy Claudia Camacho y trabajo con Inés Sáenz en la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cada vez que ha faltado alguien, ¿no? Cada vez que yo vengo a voy a alguna universidad a hablar de género, siempre, digamos, tengo una como una señal de alarma, como una precaución, ¿no? Que pasa con otros muchos conceptos, que es que a medida que se difunden, y por suerte se difunden, también se pueden llegar a banalizar. Y puede haber una como un desguace, digamos, de su significación o de los distintos significados que tiene el concepto de género, ¿no? Porque tiene muchos significados de acuerdo a distintas corrientes teóricas y, por tanto, también teóricas, vamos a decir, teórico-políticas. Entonces, es un desafío porque uno puede empezar suponiendo que todos vamos a estar de acuerdo en qué género, pero yo no estoy segura y de verdad mi experiencia trabajando con muchos grupos en distintas universidades me confirma que eso no es cierto, que hay muchas maneras de entenderlo, ¿no? Entonces yo voy a empezar con un pequeño ejercicio con ustedes. No tiene nota, no tiene evaluación, no es para saber si saben o no saben. Es una pequeña, digamos, estímulo para que cada uno se conecte con lo que sabe, con lo que piensa alrededor de este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver, esperen mis anteojos.
hey, ¿qué me está pasando aquí? Help. Hasta ahora andaba. Ahí está. Entonces, voy a empezar con esto. Les voy a pedir que ustedes anoten rápido. Tenemos que hacer rápido, tenemos muy poco tiempo y mucho por hablar. Esto, tres palabras que les vienen a la mente, que surgen en ustedes, cuando piensan en género. Tres palabras. Nada más que anoten tres palabras. ¿Ya está? ¿Me avisan cuando están? ¿Estamos todos? ¿Algunos no lo hicieron? No. Consérvenlo, les pido, porque vamos a volver a eso, ¿no? Esas tres palabras. Y este ejercicio va a seguir. Y va a seguir con este. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Entonces, yo les voy a pedir que ustedes me vayan diciendo en estas opciones, tienen un verdadero, tienen un falso, pero no importa, ustedes dicen, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de mujeres? Vamos a probar. Nos dio falso. Después vamos a hablar un poco, sí. Pero es lo mismo que pasa con la dieta. Sí, le explico. Se habla de dieta y siempre se piensa en bajar y no en subir. Tal cual. Bueno, por eso. Pero es bueno que vayamos pensando eso, porque en realidad siempre la asociación así más común es género-mujeres, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de en qué. ¿Por qué sí y por qué no? Pero al principio yo, para choquearlos, les digo que en términos de exclusividad, no, género no es igual y solo igual a mujeres, ¿verdad? Hablamos de un grupo... ¡Ay, ya me saltó! Bueno. ¿Hablamos de un grupo social homogéneo? Evidentemente no. Evidentemente no. ¿Hablamos de una minoría? ¿No? A ver, muchos dicen que no. Una minoría por la marginalización, dices tú. ¿Tú dices? Minorización, ¿no? Minorización, como un proceso de convertirse en minoría. Pero si dijéramos minoría, es una minoría, como en muchos discursos que aparecen, las minorías, o sea, las mujeres aparecen con las personas con capacidades diferentes o discapacitados, los indígenas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos sale. No sale falso. Evidentemente no es una. Puede ser que hay un proceso de convertir ese grupo social en una minoría desde el punto de vista de su poder político, de su autonomía económica, de muchas cosas, digamos, ¿no? Pero no es una minoría. Digo porque muchas veces, incluso en las políticas de género, de los organismos internacionales ya cada vez menos, pero de muchos otros organismos como bancos, por ejemplo, aparecen las mujeres como una dentro del grupo de las minorías. ¿Hablamos con un grupo con un poco poder? ¿Con poco poder? Así, grupo con poco poder. Bueno, ya me saltó falso, así que... Esto se está moviendo por su cuenta. Bueno, no, porque esto va a depender, evidentemente, de qué poder hablemos. ¿Cuál es nuestra caracterización del poder? ¿No? ¿Cuál es nuestra caracterización del poder? Si hablamos del poder económico, en el sentido, digamos, estricto de la palabra, del poder político, del poder religioso, sí, pero no es un grupo, digamos, sin poder, ¿no? ¿Hay algo que me está mandando mal? Bueno, ok, entonces ya dijimos que esto era falso.
¿Hablamos de diferencias naturales, biológicas entre mujeres y varones cuando hablamos de género? No. ¿Rotundo no? ¿Rotundo no? Bueno, vamos a ver qué nos pasa. Obviamente. Claro, no hablamos de eso. No decimos que género son las diferencias biológicas naturales, esenciales entre mujeres y varones. Bueno, es un pequeñísimo test para ir poniendo ahí y caldeando el ambiente, ¿no es cierto? Caldeando el ambiente. ¿Qué les sorprendió sobre todo de este ejercicio que hicimos? ¿Les sorprendió algo? ¿Les llamó la atención algo en particular? La primera pregunta. Hablar de mujeres. Género igual mujeres, correcto. Eso es, sí, efectivamente. A mí me sorprenden muchas cosas todavía cuando leo muchas cosas sobre las cuestiones de género, pero efectivamente la asociación inmediata con mujeres y sobre todo con mujeres marginalizadas, pobres, indígenas, en condiciones de vulnerabilidad, etcétera, es como la asociación que se ha ido constituyendo en base a una cantidad de, digamos, una serie de interpretaciones y de intereses en torno a los programas y las políticas so-called, digamos, llamados de género, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo seguimos. Vamos a ver un poco cómo ha sido trabajado el concepto de género a través de generaciones, de etapas, ¿no? En América Latina, porque yo no voy a estar, voy a estar trabajando sobre todo con ustedes la manera en que la noción de género se inicia, digamos, se inicia su delimitación, su caracterización y se va arraigando dentro de la región. No voy a hablar de género sin contexto. Yo nunca hablo de género sin contexto en general, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver. Ay, esta me falló. Bueno, porque esta venía con esto. Ustedes seguramente, ustedes habrán escuchado una definición muy, muy convencional, muy tradicional sobre género, que es esta. Sexo alude a las diferencias biológicas entre el macho y la hembra de la especie humana, son naturales e inmodificables. Género remite a las características psicológicas y los roles socioeconómicos y culturales que las sociedades atribuyen a cada sexo, por tanto, son modificables. Esta definición es como una especie de caballito de batalla, podríamos decir, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás, prácticamente de los años 70 y 80, ¿no es cierto? Entonces, acá tenía que haber esto quedado así, y les iba a saltar esto para sorprenderles, para decirles algo que dice Janine Anderson, una investigadora peruana, que es lo fácil eslogan de ayer, el género es una construcción social y cultural a partir de las diferencias sexuales, ya no sirven de mucho. O sea, han estallado ese binarismo, esa polaridad entre sexo, género, sexo, lo biológico, lo natural, etcétera, género, lo cultural, lo social, bueno, eso en todo este campo, que es uno de los campos de conocimiento, les voy a decir, para los que están, lo conocen y para los que se acercan, de los más vitales, de los más vivos que hay en este momento en el campo de las, digamos, en cuanto a estudios en todas las disciplinas. Es un campo de enorme vitalidad. Si ustedes van y ven la cantidad de publicaciones que hay sobre estudios de género, la cantidad de congresos, de encuentros, de debates, no es, digamos, yo diría que estamos lejos, por suerte, de haber convertido, de haberlo transformado en un dogma, de haberlo disciplinado. Es muy indisciplinado el campo de género, ¿no? Es muy controvertido y controversial y entre las distintas corrientes también, muy indisciplinado. A pesar de que se disciplinó un poco cuando entró a la academia, como pasa con todo, ¿no? Pero no, todavía no se disciplinó, por suerte, en su totalidad. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa.
Después vamos a retomar un poco las corrientes, pero vamos a ver cómo fue. Entonces, estamos viendo que estamos moviéndonos en un terreno que se mueve, en un terreno que el campo de estudios de género es muy movedizo, es muy polémico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo se fue construyendo en América Latina. Fíjense que yo les puse acá como título los estudios de la mujer de género feministas en América Latina. Son denominaciones que obviamente tienen distintas caracterizaciones, digamos, y tienen distintas visiones, tanto de cómo entender las relaciones de género, también cómo cambiarlas, ¿no? O sea, evidentemente, cuando uno adopta una posición, y lo saben en cualquier disciplina, no sé, cuando uno toma una posición marxista, una posmoderna, existencialista, digamos, tiene una visión determinada de la realidad, una interpretación determinada de la realidad, y también de cómo esa realidad puede se desenvuelve y cómo puede cambiarse, ¿no? O sea, cuáles son las luchas, cuáles son las acciones que pueden ir cambiando esa realidad. Esto pasa, por supuesto, también y muy fuertemente en este campo. Y originalmente se llamaban estudios de la mujer, incluso en Estados Unidos, nacen alrededor de fines de los 60, principios de los 70. Pero la definición en inglés no es la misma, o sea, no se puede traducir, porque es Women's Studies. Y Women's Studies tiene una doble acepción, que son estudios, primero, de las mujeres, en plural, y desde las mujeres. Eso, cuando se tradujo al español, perdió esa riqueza original que tenía, que era esto, la pluralidad y la mirada, la perspectiva, la idea de que las mujeres podían y tener una perspectiva diferente en la interpretación de las distintas realidades, ¿verdad? Entonces llamó estudios de la mujer. Luego, tanto en Estados Unidos, en fin, digo, los países centrales, y como en América Latina, se fue adoptando, y hoy es prácticamente universal, digamos, que se hable de estudios de género. Desde lo personal, yo les voy a decir que para mí tiene, yo no estoy muy enamorada de esa interpretación, del uso, lo uso, por supuesto. Mi programa se llama Estudios de Género, hablamos de estudios de género, etc. Yo creo que esto tuvo que ver, entre otros aspectos, con la necesidad de legitimar un campo que tenía originalmente una gran impronta política. Una de las primeras en definir los estudios de la mujer fue Florence Howe, que fue mi maestra y mentora, y que ella dijo, los estudios de la Women's Studies, en este caso, son el brazo académico del movimiento de mujeres, ¿no? Es decir, ahí hay una toma de posición. Es decir, es, muy bien, es la investigación, es la producción de conocimientos, es la formación, pero eso tiene que ver, guarda relación con lo que fue históricamente el activismo de los grupos de mujeres para la igualdad, para la no discriminación, para la generación de nuevas categorías de interpretación de la realidad, Entonces, esta relación entre el activismo y el mundo académico se fue como, en cierto sentido, como limando un poco, sobre todo cuando entramos al mundo académico, ¿cierto? Entonces, el mundo académico, bueno, era necesario encontrar estrategias de legitimación. Entonces, no es que yo, no quiero que entiendan que, como se dice, tiro el niño con las aguas del baño. Yo creo que hablar de estudios de género sigue teniendo una gran potencia. De hecho, fíjense que no todas las universidades, esta inclusive, tiene algún área específica de estudios de género, ¿no?
yo voy a tratar de motivar para que la tenga, pero en realidad no es que todas las universidades del mundo, la mayoría sí, abren los brazos para que haya programas de estudios de género, ¿verdad? Bueno, o sea que todavía despierta muchas resistencias, pero evidentemente imagínense cuántas resistencias más despertaría si hablábamos de estudios feministas. Entonces, esto no quiere decir que el feminismo, digamos, y los estudios de género no sean de la misma familia, no sean parientas, digamos. O sea, hay, cuando uno ve lo que es los estudios feministas y lo que hacen los estudios de género, hay mucha similitud, pero digamos son ciertas concesiones, como les digo, para poder legitimar este campo de conocimiento y de acción, ¿no es cierto? Bueno, en algunas universidades, sobre todo europeas, se llaman estudios feministas, punto. O sea, bueno, pero es que hay un largo camino recorrido y una aceptación que no, aparentemente no se va a volver atrás, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en los 60? Estamos hablando de América Latina. Cuando empezó lo que podríamos llamar los antecedentes de los estudios de género, el tema mujer, era el objeto de estudio y de intervención, ¿no? Era cuando se empezó, era muy, muy incipiente, ¿no? El tema mujer. Además, yo quiero recalcarles que la mujer no es un tema. Lo mismo que el género no es un tema, no es un tema, digamos. La mujer es un sujeto social y el género en todo caso es un concepto, una categoría analítica. Después ya vamos a hablar un poco más de eso, pero no es un tema, ¿no? Entonces, el tema mujer en los 60 fue el objeto de estudio e intervención, especialmente las mujeres pobres, ¿no? En América Latina había que estudiar las mujeres pobres. Se destacaba cómo se las veía, vulnerables y con necesidad de asistencia y a veces de promoción. Ahí ustedes tienen toda la corriente de lo que se llamó mujer y desarrollo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con las mujeres en los estudios y en las políticas de desarrollo? ¿No? Vamos a ver cómo hacemos con las pobres y vamos a tratar de que las pobres no sean tan pobres, ¿no? Porque eso va a favorecer el desarrollo de los países. Bueno, predominan en ese momento estudios descriptivos basados muchos en datos estadísticos, pobres, porque imagínense que datos desagregados por sexo, pues los datos no se desagregan por género, se interpretan por género. Esa es una confusión que también suele existir. Los datos se desagregan por sexo, varón, mujer. Varón, mujer, o sea, hay tantos varones en la escuela primaria, tantas mujeres en la escuela primaria. Lo que después pasa es que uno interpreta esos datos con indicadores de género, pero no son de datos desagregados por género, ¿no? Entonces, imagínense si ahora a cualquiera de nosotros, a mí, tengo que estar rogando porque me den datos desagregados por sexo, lo que pasaba en los años 60, donde nada se desagregaba por sexo, ¿no? Bueno, a mediados de los 70, en muchos de nuestros países, sobre todo en el sur, hay contextos políticos represivos, vamos a decirlo en una palabra, dictaduras en América Latina, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Y esto tiene que ver también con, como contexto, con cómo se va construyendo este campo, ¿no? Se va construyendo, por ejemplo, en mi país, mucho desde la clandestinidad, ¿no? Ya no en las universidades, salimos de las universidades o fuimos al exilio. Entonces hay una impronta que no es para abundar en eso, que tiene que ver con la construcción de conocimientos, de estudios, etcétera, que tienen mucho énfasis, mucho foco puesto en la participación política, en la participación sobre todo política, ¿no? De las mujeres. ¿Cuál era el enfoque? Y acá podemos hacer un ensamble con una de las corrientes de los estudios de género, que es la corriente liberal, ¿no? El enfoque del feminismo liberal o de los estudios de género basados en enfoques filosóficos, de filosofía y política de liberales, ¿no? ¿Cuáles eran sus premisas? La igualdad de oportunidades y los derechos.
Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cómo vamos a entender las relaciones de género pensando en las igualdad de oportunidades, igualdad de derechos? Acá predominan todavía estudios sobre estrategias de supervivencia de mujeres pobres, sobre todo en los países del sur, participación en la arena pública y política, patrones discriminatorios en la educación, participación en el mercado de trabajo, visibilización de las mujeres en la historia, la cultura, etc. Es un trabajo ímprobo que se hizo en esas décadas para, digamos, primero para visibilizar lo invisible, lo invisibilizado, ¿no? La historia sin mujeres, el arte sin mujeres, la filosofía sin mujeres. Mujeres, me refiero, creadoras de conocimiento, ¿no? Un trabajo impresionante que se fue haciendo y que todavía sigue, porque es como, yo diría que es un trabajo arqueológico, ¿no? Que hay que ir buscando y cavando para encontrar todavía muchas de las mujeres ignoradas, invisibilizadas, ¿no? Y mucho también un trabajo que se hizo ímprobo para poder que, porque había que salir de los discursos, había que ir más allá de los discursos, digamos, reivindicativos, ¿no? Las mujeres están discriminadas, hay discriminación en la matrícula escolar, entonces las mujeres son menos, que estaba bien, pero había que buscar, ¿qué? Evidencias. Entonces ahí empiezan todos estos estudios sobre los patrones, digamos, las matrículas, etcétera, y los patrones, ¿y por qué? ¿Qué pasa con los patrones discriminatorios en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo y en las trayectorias educativas y en las trayectorias laborales? Trabajo que todavía está vigente. Bueno, mediados de los 70, UNESCO, en una reunión que la verdad que tuve el honor también de organizar, crea, ya recomienda, ya viene la santificación, ¿no? Que hay que crear espacios académicos sobre las, en ese momento llamaban ya, pasamos de tema a problemática, ¿no? Yo digo que no es una problemática tampoco, digamos, pero bueno, pasamos de tema a problemática de las mujeres en América Latina. Pero fue muy importante que UNESCO hubiera, en un encuentro que se hizo en Buenos Aires, con representantes de distintas universidades de América Latina, UNESCO santificara y dijera, sí, las universidades deben desarrollar estudios de género, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en ese momento? Ya no se trata solamente de mirar, digamos, como se dice, el problema no pasa por las problemas, no, a ver, ¿cómo lo voy a decir? El único problema no son las mujeres, el problema no son las mujeres, ¿no? ¿Por qué no están? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué ganan menos? ¿Por qué van a ciertas carreras? ¿Por qué trabajan en ciertas ocupaciones? ¿Por qué? No son las mujeres, siguen siendo, pero no es todo eso, sino que empieza a haber un trabajo epistemológico, que es pensar, y es acá lo que yo les quiero mostrar, una crítica al conocimiento existente, al conocimiento hegemónico, al conocimiento universalizado, ¿no? Una crítica epistemológica. Bueno, a ver, vamos a, entonces, con las nuevas corrientes epistemológicas tomados de la mano, porque no es que los estudios de género no son parientes de toda la teoría crítica, digamos, de la ciencia, no, somos parientes, empieza a haber un trabajo de crítica a la supuesta neutralidad, objetividad, me faltó ahí poner, objetividad y universalidad del conocimiento científico, demostrando muy claramente sus sesgos sexistas y androcéntricos en las disciplinas y en las teorías hegemónicas. Entonces hay un trabajo impresionante. Por ejemplo, bueno, yo mi primera carrera es como toda Argentina, que puedo ser psicóloga, formación psicoanalítica, después tuve otros grados, pero bueno, un trabajo impresionante de construcción
de la teoría psicoanalítica en lo que tenía que decir sobre las mujeres, sobre las diferencias entre varones y mujeres, sobre la subjetividad femenina, sobre el superyo de las mujeres, etcétera, etcétera. Lo mismo en la filosofía, lo mismo en la historia, lo mismo en, bueno, no, en todo, digamos. Es un trabajo impresionante. Por supuesto, no se hizo solo en América Latina, se hizo globalmente, qué sé yo, bueno, si uno puede pensar incluso mucho antes, ¿quién fue una de las precursoras? Simone de Beauvoir. O sea, Simone de Beauvoir, en su Segundo Sexo, es la primera que dice, a ver, vamos a ver un poco, a ver, vamos a ver la filosofía, vamos a ver la psicología, vamos a analizar, a ver qué el lenguaje, vamos a analizar qué cómo el conocimiento considerado universal concibe la sociedad, concibe la mujer, al varón. La famosa frase que Simone de Beauvoir, que son como también faro, ¿no? Que es el faro se me apagó. Primera, no se nace mujer, se llega a ello, que ya abre la puerta al constructivismo. Abre la puerta al constructivismo en sus diversas expresiones, y después el varón se ha devenido, el hombre ha devenido en lo humano. El hombre se ha transformado en lo humano, ¿no? Entonces, es una crítica muy profunda a la invisibilización de la mujer como parte de lo humano y a la conformación de lo humano con las características de lo atribuido a lo masculino, ¿no? Que se expande al lenguaje, se expande, bueno, pero ya en los 50, ¿verdad? Y esto después se va haciendo. Bueno, muy bien. Se inicia la creación de programas Centro de Estudio de la Mujer en Universidad, las primeras redes académicas, etc. Década del 90, toma mucha fuerza en la región el proceso de institucionalización de los estudios de la mujer o el género. Ahí empieza a crearse muchísimos centros de investigación, ONGs, programas en las universidades. Realmente les digo, hoy día no sé si conozco alguna otra universidad que no tenga, y esto es para animarlos a la demanda, digamos, que no tenga un programa o un centro o un seminario o un algo, digamos, que sobre estudios de género, ¿no? Ni hablar de Europa, ni hablar de Estados Unidos. Es la que creo que estudiaste ustedes en Houston. Bueno, pero ni hablar de las universidades más grandes, Harvard, Yale, MIT. O sea, no es posible concebir que no va a haber estudios de género, ¿cierto? Bueno, muy bien. Hay una mucha mayor difusión de los nuevos conocimientos, como toma preeminencia la denominación de estudios de género. Y muchos aportes desde los estudios de género y a las agendas de los organismos internacionales. Recuerden ustedes, que en el 75 es el Año Internacional de la Mujer que funda la Década de la Mujer de Naciones Unidas. La primera reunión, les aviso, se hizo en México, en el 75. Yo no estuve, no llegué a esa, digamos, pero después se crea la Década de la Mujer, y después se hizo una en Copenhague, en Nairobi, y después vino el gran encuentro internacional, que fue en Beijing, la cumbre, ¿no? La Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, de hace 20 años. Este año se cumplen los 20 años de la cumbre de Beijing. Beijing, yo estuve, en las otras también, pero en Beijing estuve, y Beijing en ese momento, en un momento muy interesante, como fue el 95, cuando ya habíamos ganado la democracia en muchos países, aunque había muchos conflictos en ese momento, que será largo de hablar, pero aprueba la Plataforma de Acción de Beijing. Yo les aconsejo leerla, porque
Tiene muchas implicancias la plataforma, no solamente en términos del activismo, sino en términos de cómo se comprende en ese momento la situación de mujeres y varones, ¿no? Es una plataforma, yo creo que nada alcanzó tanto como Beijing, miren ustedes, el 95. Después hay muchas otras convenciones, en fin, pero Beijing fue un punto cúlmine, digamos, cúlmine. Incluso muchas de las metas no fueron alcanzadas y muchas de las conquistas que se lograron han retrocedido. No hay que más que ver la geopolítica del presente para saber que hoy no estamos precisamente en una época de grandes avances en lo que hace a la igualdad de entre los géneros. Hay muchos avances, pero depende de las regiones, muchísimo, depende de los países, muchísimo. Entonces, y son avances parciales, importantes, que ya los vamos a mencionar, pero también frágiles, porque hay avances, digamos, por otro lado tenemos contextos políticos muy conservadores, por no decir otras palabras, digamos, pero muy conservadores, ¿no? Entonces, bueno, o sea que estamos en ese punto. 2000 y más allá, ¿no? Les recuerdo que este año, vuelvo a decirles, se cumplen 20 años de Beijing y justamente yo ahora después de acá voy a una reunión de evaluación. No se quiso hacer, fíjense, un evento grande por temor, porque no están dadas las condiciones de seguridad, digamos, y geopolíticas como para volver a debatir cuestiones como el aborto, cuestiones como la homosexualidad, cuestiones como muchas, la sexualidad, bueno, en fin, y muchas otras que parecen no tan graves pero que lo son, en un contexto donde participan todos los países fundamentalistas, los países con gobiernos muy conservadores. Entonces, bueno, se van a hacer evaluaciones parciales. Ahora se hace en Nueva York una de las evaluaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en la academia y qué ha pasado en el activismo? ¿Cuáles son los desafíos? En la academia, que ha habido una amplia difusión de centros de estudios de género, programas académicos y proyectos de investigación en todo el mundo, que todavía son un desafío mantenerlos, la sustentabilidad de esos proyectos. Un nuevo concepto que va apareciendo y que a mí me parece el mayor interés, que es el concepto de interseccionalidad. Eso es un gran desafío para la investigación. Porque aunque las investigaciones puedan tomar como objetos empíricos las mujeres, vamos a ver, porque volvemos a decir que género es una categoría analítica, interpretativa, ¿no? Pero yo he hecho muchas y sigo haciendo estudios sobre mujeres. ¿Por qué? Porque me interesan y porque es un sector que tiene, que ofrece una serie de problemas, de dificultades o de cuestiones que me ameritan hacer investigación. Perfecto. Pero ya no son las mujeres en un sentido general universal, sino que lo que interesa es la interseccionalidad entre género, clase, edad, orientación sexual, religión, o sea, ¿cómo nos constituimos? ¿Cómo se constituye la subjetividad de cada persona en esa intersección de condiciones determinantes de tipo social? O sea, no es lo mismo lo que ocurre con las condiciones de vida, expectativas de vida, salud, educación, etcétera, de una mujer en un sector acomodado que de un sector en pobreza. Entonces, aunque a ustedes les parezca obvio, les puedo garantizar que haber llegado a entender que los estudios, las investigaciones, tienen que tener en cuenta la interseccionalidad. Todavía sigue siendo una lucha. Yo con mis alumnos les digo, bueno, cuando me describen el problema, descríbanme con mucha claridad
¿no? ¿De qué mujeres estamos hablando? ¿Y cómo piensan ustedes que está jugando en esta en este problema específico de investigación su condición social, económica, su condición de edad, su condición, ¿me entienden? Entonces, este es un gran desafío que a mi juicio enriquece muchísimo los estudios de género, porque ya no es todas las mujeres. Si compartimos características como género, digamos, en relación a los varones como género, en un sentido muy general, pero no cuando vamos a mirar al interior de cada género y en las relaciones entre cada género. Bueno, otro desafío son los debates entre distintas corrientes teóricas. Ya vamos a ver. A mí me parece fascinante. Será que yo vivo en ese mundo, pero la verdad que es un mundo en que se debate. Se debate. Y entonces debaten las marxistas con las liberales, debaten las liberales con las posmodernas entre sí. O sea, es realmente tener un mapa de todas las corrientes es una cosa muy interesante, hay que hacerlo, porque uno, es lo que yo hago con mis alumnos y alumnas, para no usar un lenguaje sexista, y los invito y las invito a decir, bueno, a ver, y ahora ustedes van a ver que toman una caracterización de lo que dice género, no sé, qué sé yo, a ver, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, Rosy Braidotti, y toman otra autora, digamos, de las gurúes, podríamos decir, ¿no? Y Nancy Fraser. Entonces le digo, bueno, a ver, tomen esta definición y esta definición, y analizan cómo está interpretada ahí la ¿qué es la categoría de género? ¿Cuál es la concepción de sujeto que hay ahí? ¿Cuál es la concepción de poder que hay ahí? ¿Cuál es la concepción de sociedad que hay ahí? ¿Cuál es la concepción de masculinidad que hay ahí? ¿No? Es la necesidad de deconstruir cada una en estas corrientes y poder, uno después puede adoptar la que le parece más adecuada o construir la propia. Pero, digamos, es importante que sepamos que hay diferencias muy sustanciales en la manera en que se interpretan estas cuestiones. Bueno, violencia se convierte en una problemática prioritaria. Ese es un tema que yo voy a ser muy valiente con ustedes y voy a decirles algo que pienso. Yo creo que la violencia de género es evidentemente un problema importantísimo, y acá la miro a la compañera, que amerita un esfuerzo muy grande de análisis, de profundización de los análisis y definitivamente de recomendaciones y de intervenciones. Pero yo tengo muchas veces la impresión, cuando miro, que ha oscurecido otros problemas. No porque en sí, sino porque es tan fuerte, es tan impactante y tiene tanta presencia en nuestras vidas y en las vidas de quienes conocemos y en los medios de comunicación también, que hay otras cuestiones que son muy importantes y que incluso pueden ser condicionantes de la violencia de género que reciben mucho menor atención. Como, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la situación de las mujeres en el empleo, en el trabajo. ¿No? Como las cuestiones, como diría la CEPAL, ¿no? La autonomía económica de las mujeres, la autonomía física de las mujeres y la autonomía política de las mujeres, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos que, por ejemplo, la autonomía económica de las mujeres es un tema que no ha merecido todavía la atención que debiera merecer, ¿no? Salvo en esa época, de las pobres, yo estoy hablando de todas. Después les voy a contar una investigación que acabo de terminar sobre mujeres en posiciones de decisión, mujeres ricas, digamos, posiciones de decisión en la industria del software. O sea, más de punta no puede ser, o puede ser, pero bueno. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres? O sea, no porque sean como que... como siempre pasa en el campo de la investigación. Hay temas
que predominan y temas que quedan muy relegados, y a veces hay que mirar cómo estos temas se relacionan unos con otros, ¿no? Bueno, la gran palabra, la transversalización de género en políticas públicas. Yo no voy a tener tiempo hoy de porque ¿qué hora tengo? No sé qué hora tengo. 3:35. ¿Cuánto? Te quedan 25 minutos. Ok. Entonces, no voy a tener tiempo de dedicarme de esto, pero ha sido, bueno, también es un tema impresionante de debate. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a decir una definición requete simple, requete simple. Transversalizar supone integrar el enfoque de género en las instituciones y en las políticas públicas. Y en, digamos, políticas públicas y en todos los campos. Es decir, cómo integramos, cómo hacemos que no quede separado los estudios de género del conjunto de los estudios sociales, por darles un ejemplo. O que no quede separado, qué sé yo, el Instituto de las Mujeres, ¿no? Instituto de Igualdad de Género en los países, de lo que pasa en educación, en salud, en empleo. Entonces vamos a transversalizar con el enfoque de género esas instituciones y esas políticas. Eso fue un avance de Beijing, porque Beijing se comprendió que una gran amenaza para los estudios de género era el gueto. Era quedar guetificados, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, tenemos en los países el Instituto de las Mujeres. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo que pasa con la educación? O sea, entonces hace sus cosas, hace su política. Entonces, era una iniciativa buena, ¿no? Es una iniciativa buena. Tiene sus bemoles, no obstante, y hay hoy día un gran debate en relación a las posibilidades, a la potencia que tiene la transversalidad, a cómo se puede un dualismo entre el gueto y la evaporación. Es decir, si nos quedamos en eso, gueto. Si transversalizamos, el riesgo es la evaporación, ¿no? Es decir, es la cooptación de algunos pequeños detallecitos de lo que plantea el género en términos de cambio, porque, bueno, a ver, les voy a dar un ejemplo. Transversalizamos en el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, vamos a hacer que los profesores entiendan que tienen que tratar a los chicas y chicos igual. No sé, o que los libros de texto van a tener... O sea, evaporar todo lo que trae los estudios de género a un cambio educativo profundo, a una transformación educativa profunda, no meramente un tratamiento igualitario. ¿Me explico? A cambiar la currícula, a cambiar qué se enseña, ¿no? Entonces, entre el gueto, la evaporación, ¿no? Y ahí no es que alguien ganó en ese debate, sigue siendo un debate muy rico que está como desafío, ¿no? Bueno, posmodernismo, bueno, esas son lo que aparece como fuerza, ¿no? Todas las corrientes posmodernas en sus distintas variaciones, digamos, ¿no? Con nuevas interpretaciones sobre las subjetividades, sobre los géneros en plural, ya no masculino, femenino, sino todo el trabajo, todas las investigaciones sobre las identidades genéricas de LGTB, y hay muchas más que van apareciendo, digamos, lesbianas, gays, bisexuales, etcétera. O sea, todo un trabajo de también haber estallado la idea de una categoría que habla de masculino y que habla de femenino, ¿no? Bueno, el activismo, aumentar la participación de las mujeres en la vida política, empoderamiento, otro concepto muy, muy cuestionable. Yo lo uso, pero siempre aclaro a qué me estoy refiriendo. No por su alguna definición, sino porque pasó lo mismo que con género también. Empoderamiento, en realidad, en sus orígenes, tenía y tiene para mí una caracterización que es el fortalecimiento de las capacidades que tienen las personas. O sea, las personas todas tenemos capacidades de distinto tipo.
Entonces, es como darle, o como, darles la palabra que la borran de mi cosa, dar, nadie da nada. Cómo crear un contexto en el cual esas capacidades logran desarrollarse, fortalecerse, expresarse, ¿no? Ese es el origen de la palabra, por eso es empowerment en inglés. Es de lo que uno tiene, lo que uno puede hacer con lo que uno tiene. Por supuesto que uno agranda lo que uno tiene, pero digamos, pero ese es el origen que a mí me parece importantísimo y que si lo miramos desde el punto, por ejemplo, de vista de la educación, que es uno de mis fuertes, se vincula mucho, se emparenta mucho con la educación popular. Por ejemplo, Paulo Freire. ¿Qué hacía Paulo Freire? ¿No? ¿Saben quién es Paulo Freire? Por supuesto, el gran educador latinoamericano, ¿no? Bueno, es el empoderamiento, es, bueno, de las personas, que las personas puedan reconocer, identificar y desarrollar sus capacidades, ¿no? Y no ser un vaso vacío donde se llena con conocimientos que vienen. Eso no quiere decir aprender nuevo, ¿no? ¿Entienden? Bueno, pero empoderamiento se usa para muchas cosas que vamos a tener tiempo en otras jornadas, les cuento para qué se usa. En los 2000 viene un cambio muy grande que ustedes saben que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es la gran apuesta que hace el mundo, digamos, y que firman casi todos los gobiernos, que es a qué objetivo de desarrollo deben llegar los países para alcanzar estándares de dignidad, estándares de derechos, de cumplimiento de derechos y de dignidad. No me voy a detener en eso, pero los ODM son, en relación a las cuestiones relacionadas con género, son muy débiles. Son muy débiles. Son mucho más débiles que lo que planteaba Beijing, ¿no? Son muy débiles. ¿En dónde están las ODM? Bueno, sí, en el empoderamiento de las mujeres, en la participación. Sobre todo, como siempre pasa, y esto es una... que es, bueno, cuando se piensa cómo modificar la situación de desigualdad de las mujeres respecto de los hombres en general, ¿qué se hace en general? ¿Qué se piensa? Vamos a educarlas. Las mujeres somos las eternas alumnas del cambio social, ¿no? Las eternas. O sea, siempre que se hace una recomendación de cambio, entonces es capacitación de las mujeres, capacitación de las mujeres. Yo no estoy negando el valor que tiene eso, pero ¿por qué no se va a capacitar a los varones? Me pregunto yo. Los varones para el cambio social, ¿no? O sea, ninguna recomendación relacionada con ninguna, estoy exagerando por ahí, pero es notable. Yo he seguido, hemos hecho con mi equipo de investigación un análisis de todas las declaraciones de Naciones Unidas y cuando llega al punto de las mujeres, ¿qué hay que hacer con las mujeres? Hay que capacitarlas. Como somos buenas alumnas. Entonces, bueno, derechos y salud sexual y reproductiva, un tema muy candente en toda la región, en las leyes, en las políticas, en los debates, una expansión muy grande en el uso de las TIC en el marco de una crisis multidimensional. Lo puse ahí porque quería que viéramos que no es que las TIC se expanden se expanden muchísimo y hay un vértigo increíble, pero no en un mundo ideal, en un mundo, en una crisis enorme, económica, de valores, de, bueno, acá la compañera que trabaja en los temas de ética, de guerra, digamos, se expande en contextos donde esta idea de que, bueno, el ágora, iba a volver el ágora griega, digamos, esto no volvió ni va a volver, a menos que cambien las condiciones del mundo real, ¿no? Y también las del mundo digital, ¿no es cierto? O sea, es también un espacio de lucha, es también un espacio de violencia, o puede serlo, es también un espacio de competencia, en fin, con toda la potencialidad que tienen los espacios digitales, pero también no sin idealizar esos espacios como el mercado intenta idealizarlos, ¿no? Bueno, ciberactivismo lo voy a tomar para después. Acá les traje simplemente para que ustedes reconocieran nombres, pero después lo vamos a poder retomar quizás, alguna de las constantes, de las corrientes que hay dentro de los estudios de género, ¿no? Yo esta presentación se las voy a dejar,
les digo, o sea que quédense tranquilos en ese sentido. Y después les voy a dejar también, a los que tienen interés, si quieren, referencias bibliográficas para poder leer, ¿no? Bueno, bueno, esto no lo voy a tener tiempo de hacerlo, pero se los voy a dar como deber. Les voy a dar como deber lo que hago también con mis alumnos. Miren, tengo una definición de Simone de Beauvoir. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es el otro, con mayúscula. A mí me parece maravillosa esa definición. No se nace mujer, se llega a hacerlo, como decía. Pero en la primera, ¿no? el varón, digamos, es el sujeto, ¿no? Y que, bueno, la miro a ella porque debe haber trabajado mucho todos los temas de alteridad quizás en su cátedra, ¿no? Ann Oakley en el 72, después Naila Kabir, bueno, son algunas de las múltiples definiciones, múltiples. Entonces yo tengo como un glosario de muchísimas que he ido acumulando. Por ejemplo, Naila Kabir es de los países en desarrollo, porque también me gusta a mí mostrar cómo se definen los países centrales y en los países periféricos, ¿no? ¿Qué se mira? ¿Qué mira una mujer de los países periféricos? Esta definición de Gina Vargas, que además es una extraordinaria investigadora y activista y, bueno, y muy amiga, fíjense cómo va a mirar en contexto puro, o sea, no va a hablar de género fuera. Dice, los cambios que trajo la globalización debilitaron costumbres arcaicas y sentidos comunes tradicionales. Está mirando la región y está mirando los grupos más marginalizados de la región. Entre ellas, relación entre los sexos, una sexualidad más plástica, más flexible y los valores familiares unívocos, aunque también alimentó fundamentalismos crecientes. Las personas están más expuestas a ideas de autonomía, individuación, libertad, igualdad, modificando su autopercepción y su condición de sujeto de derecho. Esto es lo bueno, esto es lo que pasa, ¿no? El paradigma de género ha cambiado, o sea, aquello que pensábamos antes, ¿no? La mujer totalmente subordinada, totalmente discriminada, eso ha cambiado. Las mujeres politizaron lo doméstico. El hombre proveedor no está más en el sentido de el único proveedor. Las familias son plurales. La individuación de las mujeres comenzó a tener bases más amplias como referentes. O sea, es una manera de entender las relaciones entre varones y mujeres, entre las construcciones de género, de lo masculino y lo femenino, muy marcadas, ¿por qué? Por los procesos de globalización y por, acá no lo está en esto, y por los procesos de una globalización con un matiz particular, que es una globalización capitalista, ¿no? Entonces es importante ver esas comparaciones. Bueno, ahora les voy a pasar, para entretenerlos un poco, un video de una artista mujer que a mí no me parece nada hasta que ustedes no lo vean. El hombre, se supone, es el verdadero representante de la humanidad. Hace años todos éramos hombres de las cavernas. Además tenemos al hombre de Java, el futuro del hombre, los valores del hombre occidental, el hombre existencial, el hombre económico, el hombre freudiano, el hombre en la luna, el hombre moderno, el hombre del siglo XVIII y demasiados hombres que considerar, mirar o creer. Ahí está la humanidad. La conclusión es que yo también soy un hombre y en absoluto una mujer. Porque, francamente, ¿quién ha oído hablar de la mujer de Java? La mujer existencial, los valores de la mujer occidental, la mujer científica, la mujer alienada del siglo XIX y todas esas monsergas anticuadas y desilusionadas. Creo que soy un hombre. Creo que más te vale llamarme hombre. Creo que escribirás sobre mí como hombre y me emplearás como hombre y reconocerás que la crianza de los niños es asunto del hombre. Pensarás en mí como hombre y me tratarás como hombre hasta que entre en tu confusa, aterrada, ridícula y estéril cabeza que soy un hombre. Y tú eres una mujer. Fuerte, ¿no? No sé qué les pareció. Silencio. Creo que querrían verlo de nuevo y yo lo he visto tantas veces. Es muy irónico, tiene mucha ironía, tiene, ¿no?
hay que mirarlo bien, a ver qué está diciendo, ¿no? Cómo se constituye una mujer, si no es a través de una mujer que pueda ser reconocida, si no es a través de adoptar, digamos, las características de un hombre, ¿no? Y también hay muchas cosas ahí. Hay también una cosa muy interesante al final, que es el tema de cuánto de hombre y cuánto de mujeres tenemos cada sujeto, ¿no? Cuánto de multiposicionalidad, cuánto de masculinos y femeninos somos, ¿no? Hay muchas cosas, pero bueno, como ustedes lo van a poder ver después, no sé si alguien me quiere hacer un comentario así, no me gustó o algo. Ahí. A mí me gustaría verlo nuevamente y ver la relación con la imagen, ¿no? Sí. Porque de repente creo que estos cambios de una imagen, perdón, a mí me gustaría verlo nuevamente para poder apreciar los cambios con la imagen, porque creo que dicen mucho. Creo que sí. Este salto de una imagen a otra están borrando las fronteras. Exactamente. Y de hecho mi mirada se confundía con lo que estaba viendo. O sea, quería como que tratar de definir, pero el movimiento me hacía salir de la posibilidad de definirlo. Es el propósito. Claro, el propósito es no hay fronteras. Exactamente. Bueno, tenemos mucho para verlo. Yo espero que todos ustedes vengan mañana, que hay otros videos maravillosos. Pero lo traje porque creo que los va a dejar pensando. Espero, por lo menos, ¿no? Que los vaya a dejar pensando. ¿Qué pasó aquí? Ah, ¿tengo que salir de aquí o qué? Uy. Ah, claro, porque estoy en esta. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque creo que ya no tengo tiempo, ¿verdad? Te quedan 8 minutos. Bueno, yo no pensaba hablar tanto, pero bueno, esto no lo voy a plantear porque estereotipos de género. Bueno, pero sí lo primero, ¿no? Que creo que ya se los dije, ¿no? Cómo necesitamos la interseccionalidad, cómo necesitamos ver género en relación a etnicidad, a condiciones socioeconómicas, orientación sexual, a edad, ámbito geográfico, ¿no? Bueno, y cómo necesitamos, y esto va a ser mi tema de las próximas, verlo, el género como una de las relaciones sociales, un vínculo social, una relación social, varón, mujer, masculinidad, femenidad, ¿no? Por eso no género igual mujeres, ¿no? Es una interpretación que se puede hacer de las mujeres, sí, obvio, pero género alude a eso otro, ¿no? Bueno, bien. Acá están algunos de los estereotipos, pero bueno, esto lo pueden leer y es divertido, aunque triste también, ¿no? Y esto tiene que ver con hay fronteras. Cuando hay fronteras pasa esto, ¿no? Este dualismo, ¿no? Uno es una cosa, otro es el opuesto. Uno es una cosa, otro es el opuesto, ¿no? Bueno. Bueno, esto ya se los dije. Bueno, esto sí me interesa destacar y es también otra idea que suele haber en muchas de los relatos, los discursos y en fin sobre género. Es la idea de un sujeto pasivo que es conformado como si fuera un robot por los modelos, los estereotipos de género, ¿no? O sea, la idea reproductivista o la idea determinista, ¿no? Una idea de determinismo mecánico. O sea, si esto hubiera sido así, si fuera así, no hubiéramos cambiado nunca. Entonces, uno tiene que pensar que los sujetos, varones, mujeres, resisten, resignifican, crean, ¿no? Frente a las imposiciones que vienen de la sociedad. Si no, no hay cambio. No hay cambio. Nunca hubiera habido cambio. Entonces, es muy interesante también, creo que alguna, tú eras, creo que me dices algo, que estabas investigando las migrantes que volvían. ¿Quién es la de las migrantes? Tú, ¿no? O sea, bueno, seguramente se han encontrado con situaciones, todos nos encontramos con situaciones que nos marcan cómo somos, cómo debemos ser. Cómo debemos ser, pero también nos rebelamos contra cómo debemos ser,
¿no? También cuestionamos, o sea, la importancia de ver los sujetos como sujetos agentes, sujetos activos, ¿no? Con capacidad de transformación. Entonces, esto me parece que es otro de los temas que yo quisiera destacarles hoy. Bueno, voy a ir terminando. Bueno, vamos a ir como sintetizando. Género no es sinónimo de mujer. ¿Estamos claros en eso? Bueno. No existe ninguna razón biológica o natural que determine las desigualdades. Diferencia no es desigualdad. O no debiera serlo, por lo menos. Las relaciones de género se entrelazan con otras relaciones de poder social, y eso es la interseccionalidad, ¿sí? No obstante, en todas las sociedades, los atributos, roles y posiciones que se asignan a ambos géneros no poseen igual valor. Género es una teoría del valor, es un aporte a la teoría del valor social. La distribución de valor social es diferente, ¿no? Alude a relaciones de poder sociosimbólicas y económicas. O sea, lo que está en el nudo de las relaciones de género es la distribución del poder. Es el poder, la asunción del poder. Como la de clase social, con sus variaciones, ¿no? Es el poder. Por su carácter relacional, es lo que yo les decía recién, involucra tanto a las mujeres y lo femenino como varones y lo masculino. O sea, cuando, porque a veces yo les digo un poco en broma a mis alumnos, como los hombres no tienen género. O sea, en definitiva, es como que en este dualismo, las mujeres quedamos del lado de la cultura y los hombres del lado de la naturaleza, aparentemente, porque si no se ve que hay una construcción social de la masculinidad, entonces los hombres son naturaleza y las mujeres cultura, que lo cual es una ironía absoluta, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, la importancia de tomar en cuenta que igualdad no es lo mismo que identidad. Son lo que yo llamaría puntualizaciones necesarias para que abordemos este tema. Igualdad no es lo mismo que identidad, ¿no? Cuando muchas veces en los debates en la casa, a veces, o sociales con amigos, e incluso en muchos textos, ¿no? Filosóficos, o sea, la idea de que es que no somos iguales, sí somos iguales, lo que no somos es idénticos. No somos idénticos. Pero podemos ser iguales en qué, en derechos, en oportunidades, en capacidades, digamos, en posibilidades. Somos iguales, podemos ser iguales, lo que no implica ser idénticos, ¿no? Y la identidad, la identidad es un tema muy importante hoy para estudiar en cuanto a las mujeres, la confusión entre igualdad e identidad, porque ha implicado la homologación de las mujeres dentro del modelo masculino, ¿no? Es la intolerancia a la diferencia, una diferencia que no es jerárquica, que no sea jerárquica, una diferencia no jerárquica, ¿no? Es esto. Yo creo que en todos los ámbitos de nuestra sociedad, uno de los grandes retos que tenemos es convivir en la diferencia sin jerarquizarla, ¿no? Entonces, acá tenemos diferencias y desigualdad. Hay diferencias, indudablemente, pero esas no tienen por qué devenir en desigualdad. No deberían. Si devienen en desigualdades es por algo, que ahora no me da tiempo de trabajar con ustedes. Existen diferencias jerárquicas tanto intragénero como entre géneros, ¿no? No todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Bueno, igualdad no es lo mismo que equidad. Muchas veces se toman en como sinónimos y no lo son, ¿no? La igualdad es condición de derechos, es condición necesaria pero no suficiente para lograr la equidad. La equidad está muy relacionada con las medidas de acción afirmativa. La distribución. En términos de Fraser, son las políticas de redistribución, ¿no? Ahí donde estamos. Muy bien. Por ejemplo, de justicia. La equidad tiene que ver con justicia, la igualdad tiene que ver con derechos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, qué sé yo, en mi país, no sé ustedes acá también, cuando estuve en Monterrey, estuve muy contenta porque se había hablado de paridad en las listas electorales, ¿no? En mi país nosotros tenemos una ley de cuotas desde el año 90 y pico,
la primera ley de cuotas en América Latina en cuanto a participación política, que es el 30% de los cargos tienen que ser asignados a mujeres, ¿no? ¿Qué es eso? Pues primero hay una distorsión de la interpretación. El 30% no es el techo, es el piso. Número uno, vamos a pasar de ahí. ¿Es una medida permanente? No, es transitoria. ¿Por qué la hacemos? Y bueno, porque había 5% de mujeres. Y vamos a tardar 200 años en llegar a una igualdad, según los cálculos que veníamos haciendo. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, se hizo esta ley, la ley de cuotas. La ley de cuotas es una ley de equidad, de justicia, ¿no? Si hay tantas mujeres, más del 50% de la población son mujeres, no puede ser que más del 50% esté representado por un 5% en los lugares donde se deciden las políticas. Después podemos discutir miles de cosas, pero yo lo que quiero que quede claro es que igualdad no es lo mismo que equidad, y que equidad tiene que ver con justicia y con redistribución. Redistribución de los bienes simbólicos, materiales, del poder. ¿No? Bueno, esto no lo voy a poner, esto tampoco, uy, cómo me faltó. Bueno, pero lo vamos a retomar la vez que viene. Bueno, ¿tengo tiempo para una sola cosa? ¿Una pregunta o algo? Bueno, a ver, no suelo ser tan de hablar mucho, a mí me gusta más participar, pero las clases tendrían que ser más largas. Así que en Baray mañana, que no nos tenemos que presentar, ya nos conocemos, podemos trabajar mejor. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Críticas? Es más un comentario como a la aplicabilidad de este entendimiento de género, porque en cualquier política pública que yo he visto en México, en internacional, Estados Unidos, género es mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos este entendimiento de lo que acabas de hablar de género a esto? Porque yo siento que está como de moda el uso de género y que para ellos sea mujer, ¿no? Entonces, como que siento que falta, no, o sea, o más bien yo no sé cómo podría yo, quizá lo que estoy tratando de decir es que siento que de la academia, como de este entendimiento de género, llevarlo como el activismo, no es algo que yo he visto. Uh-huh. Son dos preguntas que tú sí haces, diferentes. Uh-huh. Bueno, alguna otra, si tomo dos y o tres y contesto todas. ¿O prefieren pensarlo para mañana? Ahí está. Gracias. Yo me quedé pensando en su comentario sobre la violencia de género y quería proponer una forma que estamos trabajando la violencia en la cátedra, que es pensar no solo la violencia directa, sino la violencia cultural y también estructural, y que de ese modo no hay ese eclipse, ¿no?, de los otros ámbitos. Entonces, quería ver si lo comentaba. Gracias. Sí. Muy interesante, muchas gracias por las dos preguntas. Las tuyas son dos. Mira, el cómo llevar a las políticas públicas una nueva visión que sea, digamos, que refleje que tome en cuenta el vínculo, digamos, el género como un vínculo en varones, mujeres y masculino, femenino, y las expresiones que tiene, las patrones de género tanto en uno como en otro, está construyéndose. Yo diría que es muy incipiente. Yo lo pienso mucho y de hecho pienso que, por ejemplo, yo he trabajado mucho en el campo educativo y creo que en el campo y en el de salud también. Yo creo que en el campo educativo es fundamental trabajar tanto la construcción de la femenidad como de la masculinidad. Fundamental. Porque se ha trabajado muchísimo en el, comillas, empoderamiento de las mujeres. Pero no se ha trabajado en todas las, digamos, las vicisitudes que pasan los varones en la construcción de su identidad, de su subjetividad, y lo que implica también de discriminaciones y de desigualdad al interior del grupo genérico. Hay sí estudios donde hay un modelo masculino hegemónico
y los varones que no se adecúan a ese modelo masculino hegemónico son muy discriminados, son objeto de burla, hay miles de casos, burlas, violencia de género, violencia de género, etcétera. O sea, que digamos, es una cuestión que es como para... yo llevo esa propuesta ahora, justamente, a este evento, ¿no? Con toda la humildad y con toda la cuestión de que hay que irla construyendo y viendo las cuestiones específicas. Yo he estudiado muchísimo las imágenes femeninas en los textos, pero hay que estudiar también qué es ser un hombre. ¿Qué es la concepción de qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un hombre hoy? ¿Qué hombres son los valorados? ¿Qué hombres no son los valorados? En fin, ¿cómo ha afectado al varón, porque a mí no me gusta decir hombre por lo de Simone de Beauvoir, al varón, cómo ha afectado al varón los cambios en la posición social de las mujeres? O sea, entonces, hay todo un campo de trabajar ahí en ese vínculo, ¿no? Bien. Tú no has visto la relación entre la academia y el activismo porque en Estados Unidos hay muy poco activismo. Pero en general, digamos, hay, pero no en el nivel de América Latina. En el nivel de América Latina, por ejemplo, hay cada dos años, creo, los encuentros latinoamericanos, los encuentros feministas latinoamericanos, donde van miles de mujeres. En los países, no sé, en México, pero en Argentina todos los años se hace, hay una... Y no es que van las mujeres activistas y no las académicas, digamos, ¿no? Hay una intentos difíciles, pero de diálogo y de trabajo. El activismo es una cosa, pero también otra cosa que a mí me importa mucho, que es una forma de activismo, una forma de hacer política. Primero que la academia, hacer investigación es hacer política también, una política del conocimiento. El conocimiento no está fuera de la política, una política. No del partidismo, de la política en un sentido general. Pero sí también es cierto que es importante que aquello que vamos investigando podamos después, por lo menos para mí es un compromiso ético, poder en los espacios en los que yo tenga, que puede ser mínimos, intentar volcarlos a cambios que influyan en el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y varones. Ese es un compromiso. Otros no lo tendrán, pero creo que esa es una cosa. Bueno, lo que dijiste tú, me parece muy interesante y efectivamente creo que es un camino muy promisorio, digamos, ¿no? Plantear la violencia dentro de un marco más estructural, ¿no? Que es hablar de la violencia. Yo no soy un especialista en violencia, pero sí tenemos uno de los seminarios nuestros es sobre violencia. No la llamamos violencia de género porque yo nunca entendí que quería decir eso. Yo creo que se puede hablar de violencia basada en patrones de género. Son más palabras, pero que me parece más claro que hablar de violencia de género. No lo entiendo bien. Entonces, y creo que sí es importante entender la violencia basada en patrones de género en un marco más estructural que tiene que ver con las violencias en el campo cultural, en el campo político, en el campo económico, cómo se juegan y qué interrelaciones existen entre esas violencias, ¿no? En ese sentido me parece muy promisorio. Y como ejemplo voy a dar que en esa misma línea, una línea parecida, cuando hubo en mi país un debate sobre la ley de violencia de género, muchas de las académicas y otras tratamos de influir y en verdad tenemos una ley muy, muy avanzada. ¿Por qué? Porque habla de violencia física, psicológica, económica, mediática, obstétrica y simbólica. Entonces, después que eso se ponga en práctica, estamos hablando de saltar en la concepción, ya nosotros podemos decir, a ver, hay una violencia relacionada con el género en mediática, brutal. Brutal, en lo económico. Entonces, estamos entendiendo esa violencia
de que vemos en los noticieros que les gusta mucho, cuanto más sangre mejor y todo eso, pero dentro de un marco estructural de cómo funciona hoy la sociedad contemporánea, ¿no? y las condiciones de violencia y violentamiento en todos esos ámbitos. Así que en eso, no es que digo que no, digo que hay que enmarcarlo, ¿no? De otra manera, por lo menos es mi posición, que puede no ser la de otros, ¿no? Pero bueno, si les parece, entonces yo quedo realmente a disposición de ustedes para mañana. Espero que vengan, no se me haga mucha deserción, que me deprimo, y dispuesta a seguir conversando con ustedes sobre estos temas, y a las que después tienen interés en consultar conmigo algunos puntos o temas específicos, con mucho gusto, ¿no? Así que bueno, los veo mañana entonces.